Armando de la O. Oigan, y les tenemos algo muy importante que decir. Tenemos una apuesta entre Tato y yo. Queremos irnos a cantar a los camiones. Pero la apuesta es de la siguiente forma. Si usted quiere que Tato se vaya a cantar al camión, tiene que darle 50 menojas, 50 menojas. Pero si quiere que vaya Armando de la O a cantar, tiene que darle 50 me diviertes. Ja, 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 ja. Pero si usted quiere que cantemos los dos juntos, tiene que darle 50 me encorazona. Así que ya lo sabe, esto lo vamos a lanzar en las redes sociales y usted es el que tiene que decidir quién de los dos se va a cantar el camión o los dos juntos. Ya lo sabe, ¿este reto en dónde es? En Compartidos. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el Trending Topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por www.abacón.tv y, por supuesto, por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. ¿Verdad? Creo que no lo escuché. Oigan, muy buenos días. Bueno, pues como bien iniciamos en este previo que acomodamos un poquito de lo que va a haber en el día de hoy, déjenme comentarles que ya por primera vez iniciará. ¿Lo mando? Ok. Antes de comenzar, ¿qué les parece? No se me muevan. Empiecen a compartir el programa porque ¿saben qué? Va a iniciar por primera vez el intento de la búsqueda de la mamá de Luis Miguel. Y más adelante se lo voy a decir. ¿Pero quieres saber qué va a haber en el programa? Esta es una probadita. ¡Buenos días! Hoy los ricos y famosos son noticia. Kim Kardashian enciende las redes sociales con atrevidas fotos que les vamos a mostrar. Jacqueline Bracamontes, delicada de salud por su embarazo. ¿Cómo reaccionó cuando supo que espera dos niñas más? Ella no lo responde. El número como que me abrumó mucho también, pero ¿sabes qué? Yo siempre quise una familia grande, ¿no? Y Dios me está regalando ese gran tesoro. Emotivo mensaje en redes sociales de la hermana de Demi Lovato. Conductora de Televisa involucrada con una red de corrupción en Colombia. Entérate de quién se trata. Además, es Susana Dos Amantes quien nos dice si es verdad que su hija, la chica dorada, se operó las pompis. Siempre está lanzando ese mensaje, lo cual me parece muy bien, porque luego se nota. Jazz Dabael, amigo cercano del cantante Juan Gabriel, revela su verdadera relación con el Divo de Juárez. Pues me quedo con todo lo bonito que viví a su lado. Yo creo que él siempre me enseñó a que hechos son amores. Laura Flores con una relación muy estable, pero hay alguien que puede romper con esta armonía. Sabrina Zárate está lista para hablarnos sobre estas dietas a base de jugos que además nos matan de hambre. Y para que comiences tu día de 10, es Aurora Aguirre que está lista para decirnos qué nos depara el destino. ¡Comenzamos! ¡Buenos días! Así es, ya estamos listos para comenzar este programa. Por favor, no me dejes. Por favor, quédate conmigo porque vamos a hablar de muchas cosas de los ricos y famosos. Y bueno, ya está Aurorita Aguirre, ya está preparando su ritual para poder ser más acertada como todos los días en esto de qué es lo que nos depara el destino. Muchísimas gracias a la gente que nos ve de Jalapa, de Córdoba, de Orizaba, de Monterrey, de Guadalajara, que ya me están escribiendo. Muchísimas gracias, de verdad, que gracias a Paulina, a Mira Vega, gracias a José Luis Guzmán, gracias a Julio López, que nos estás viendo de Estados Unidos. Si es así, oye, pues muchísimas gracias. También a Rosy Quintal. Rosy, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, ayúdame a compartir. Aquí abajito dice compartir, le dan compartir. Compartan con sus grupos, ¿por qué no? Y compartan con toda la gente que le gusta saber esto del mundo de los ricos y famosos. Y es que más adelante les voy a decir que probablemente puede iniciar el proceso legal por primera vez de la búsqueda de la madre de Luis Miguel.
Y bueno, pues es que hay unas primas por ahí que están haciendo ruido, les voy a decir de qué se trata. Mientras tanto, vámonos con esta noticia que no es tan agradable, pero pues que tenemos que darla, porque desafortunadamente el día de ayer falleció a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, salió esta noticia de que Stephen Carr, actor que interpretó a Robin Rother en el programa Lazy Town, murió a los 43 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer. El actor murió el martes acompañado por amigos y familia desde hace un par de años, luchaba contra esta terrible enfermedad y bueno, pues parece ser que fue en conductos biliares. En junio del 2017 se dijo que la enfermedad del actor se encontraba en fase terminal. Perdón, así que con esta desagradable noticia nos acostamos el día de ayer, porque yo justo a las 5:33 de la tarde vi la noticia y yo creo que era importante verla porque para muchos fue una serie que, si no mal recuerdo, se graba en Australia y que tuvo un furor de verdad que fuertísimo. Bueno, pues un furor es un furor, valga la redundancia de la palabra, pero yo recuerdo que hasta a mis hijas les hice una piñata de Lazy Town, imagínense. Y recuerdo perfecto que una piñata era de este personaje y, por supuesto, de la chica que era la protagonista. Así que, bueno, de verdad que lamentamos mucho esta noticia. Él deja una huella importante. Bien dicen que todos venimos al mundo y dejamos algo positivo o alguna huella, y yo creo que este joven actor, bueno, pues 43 años es una corta vida. De hecho, hay una fotografía ahí que no la quise pasar porque se ve un desgaste crítico de él muy fuerte y mejor quise reservarlo eso y no meter imágenes tampoco que pudieran lastimar o que pudieran pues saber qué personas que nos pueden estar viendo que padezcan esta enfermedad, y no está padre que nos saquen en el deterioro. Así que lamentamos mucho, pero bueno, como bien dije desde un principio, dejó huella, y qué huella tan interesante. Oigan, y también quien quiere dejar huella, y yo creo que lo está haciendo bien, es Demi Lovato. Y es que fíjense, les comento que el día de ayer su hermana, la hermana de esta chica, le dedicó un mensaje en Instagram, la hermana de Demi Lovato, y bueno, pues déjenme decirles que fue por su cumpleaños, número 26, que cumplió el pasado 20 de agosto, y bueno, pues tras sufrir esta recaída y que estuvo hospitalizada, en la que se consumió una droga, pues que pudo haberla llevado incluso a la muerte. Déjenme decirles que, bueno, pues su hermana le posteó y le pone: hoy podría haber sido uno de los peores días de mi vida, pero en su lugar tengo la oportunidad de pasarlo dando gracias a Dios, a unos médicos increíbles y al equipo de Demi y a todas aquellas personas de distintos lugares del mundo que nos han enviado su apoyo. Sin toda esa gente, yo no habría atendido a mi lado a mi hermana, escribió Madison, que es la hermana de Demi Lovato. Bueno, pues ahí está. Y es que ¿saben qué me encanta de las redes sociales? De verdad, que hoy a quienes queremos transmitirles a ustedes noticias del mundo del espectáculo y de cualquier índole, bueno, pues tenemos la fortuna de que ahora ellos suben sus imágenes. Imagínense cuando hubiéramos agarrado o cualquier paparazzi a la hermana de Demi Lovato y preguntarle qué opinaba sobre su enfermedad o que si le quería mandar una felicitación por su cumpleaños, ¿no? Y ahora lo hacen en redes sociales y la verdad me encanta. Así que por eso yo soy asidua a las redes sociales, la verdad es que me gusta, sí hay que tener un poco de cuidado y sobre todo enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas el riesgo que podemos tener siempre con ellas, ¿no? Oigan, y vámonos con más información porque últimamente Bibi Gaitán ha sido noticia y esta mañana también lo es. Y es que les comento que la actriz felicitó a su hijo en un emotivo mensaje, de nuevo en esta red social, en el que le pide perdón por los errores que ha cometido con él. Mi niño hermoso, cuando naciste no llegaste con instrucciones, estoy consciente que he cometido algunos errores a lo largo de mi camino y por ello te pido perdón. Escribió Bibi Gaitán, muy conmovida, dijo: estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por alguna carencia de entendimiento, no una carencia de amor, porque desde el momento que llegaste a mi vida supe que te amaría con todo lo que soy. Así que bueno, siguió posteando ahí un mensaje en el que, no, qué parecido tan impresionante con su papá, y bueno, qué bueno que pues que en un mensaje tan emotivo pueda decirle, pero deja mucho de qué hablar, ¿no creen? O sea, al parecer a lo mejor no ha habido una buena relación, pero te digo algo, Bibi Gaitán, es cierto. Ninguna mamá, a nadie nos dan un instructivo para decir cómo ser buena o mejor o peor, o bueno, a veces cometemos errores
Y bueno, también es válido porque pues vamos en el camino aprendiendo a ser mamá y por supuesto que cometemos errores como lo acabo de decir, pero sin embargo es de sabios rectificar y por qué no después decir, oye hijo, perdóname por lo que hice, a lo mejor hice mal. A mí sí me ha pasado que de repente la regaño y digo, chin, la regué, ¿qué hago? Y bueno, voy y le espero un momento en el que nos calmamos ambas y le digo, oye, te quiero pedir una disculpa, perdón, me equivoqué, porque también le enseñas a tu hijo que el perdonar no pasa nada y que hay que saber perdonar. Oigan, y vámonos con esta noticia también, porque luego de que se tomó un pequeño receso Jacqueline Bracamontes debido a su embarazo, déjenme decirles que pues al parecer tiene por ahí problemitas de un embarazo de alto riesgo. No sé si ustedes recuerdan, pero su primer embarazo era gemelar y perdió a uno de los bebés. De hecho, ella platicó y comentó en un programa de televisión el lunes, comentó que sí tenía cierto temor de cuando se enteró que iban a ser unos gemelos o cuates, porque ya en algún momento, en su primer embarazo, a lo mejor ustedes no recuerdan, pero era gemelar y uno de los bebés se murió. Fue muy triste para ella, sin embargo, ella está obviamente consciente de que pues todo embarazo tiene riesgo. Es por eso que anda con muchísimo cuidado, pero y ¿qué hizo o cuál fue su reacción cuando se entera que eran dos niñas más? O sea, tendrá 5 niñas. ¿Se imaginan esa casa con esas hormonas? Pobre papá. ¿Qué dice Jacqueline Bracamontes? Escúchela. No puedo estar mucho parada, me canso de estar parada, se me baja la presión, me siento... Pues el doctor me lo dijo, es un embarazo de alto riesgo y hay que cuidarse. Entonces me he estado tomando mis vitaminas, me la he estado llevando súper tranquila en el trabajo. Cuando tengo que viajar, casi casi que pido silla de ruedas. No puedo estar mucho parada. El otro insert, ¿no lo tenemos, Armando? El de Jackie Bracamontes, donde le sorprende cuando se entera que es una niña, ¿no? Ok. Bueno, vámonos con más, porque déjenme decirles que Juan Gabriel ya está por cumplir el próximo 28 de agosto. Se conmemora pues el día que partió de este mundo y ya empiezan a hacer otra vez historias, empieza a ser noticia, empieza a ser recordado. Recuerden que el cantante fue un hombre muy reservado en su vida personal, en su vida íntima. De hecho, no recuerdo que en algún momento haya abiertamente dicho que era homosexual. Sin embargo, sí dejó algunas marcas y una de ellas es Jazz Dabael, este joven español que en algún momento tuvo una relación, no en algún momento, 9 años de relación. Cualquiera creería que había sido muy poco tiempo, ¿no? Fueron 9 años de relación. ¿Y sabe qué? Me sorprendió cómo se conocieron. ¿Usted sabe cómo se conocieron? Bueno, pues siéntese, porque se lo voy a contar. Resulta que Juan Gabriel andaba por Europa cuando prende la televisión y ve a este chico cantar y dijo, a ver, estaba cantando una canción, obviamente, del Divo de Juárez, y dijo, a ver, quiero conocer a ese muchacho. Y fue así como fue en búsqueda de él, y él por supuesto que aceptó. Y esta mañana nos dice, ¿realmente eran pareja? ¿Estaba enamorado de él? ¿Qué pasó con la familia? Porque si usted recuerda, el día que estuvo el homenaje en Bellas Artes, ahí estuvo él y le pusieron una posición importante las hermanas de Juan Gabriel y sus hijos. ¿Pero qué dice? ¿Estaba o no estaba enamorado? ¿Qué pasó ese día? Escúchela. Fue el amor de mi vida. ¿Y no has vuelto a amar a nadie más después de Juan Gabriel? No. Pues la verdad sí lo veía cansado, como físicamente lo podía ver todo el mundo, pero obviamente no para un desenlace como el que tuvo. Y pues me quedo con todo lo bonito que viví a su lado. Yo creo que él siempre me enseñó a que hechos son amores, y estas son varias de las presentaciones, pero después los discos que me hizo, los duetos, yo creo que hizo todo lo que estuvo en sus manos por ayudarme, y dicen que debía nacido ser agradecido. Yo le estoy muy agradecido, y sobre todo también muy agradecido a la familia, porque tú sabes bien, Gustavo, que desde que llegué a mucha gente no soportó que Juan Gabriel apadrinara a alguien como yo. No me pregunté el por qué ahí, si no sé, no tengo la respuesta. Cuando él ya no tenía ni voz ni voto, que fue el día que llegaron sus cenizas a Bellas Artes, que la familia decidiera que yo cantara en ese momento tan especial, yo creo que fue como un parteaguas, hubo una comunicación, el mismo cariño y el mismo respeto. Yo no podía estar afirmando ni desmintiendo, porque al fin y al cabo a lo mejor pues no se me iba a creer. Yo digo que estando en Bellas Artes, en ese momento que él ya no podía decidir,
su familia, yo creo que al fin y al cabo podía haber decidido que yo no estuviera. Pues efectivamente, ¿eh? Es cierto. O sea, en el momento en que las hermanas le hicieron una posición importante y destacada en ese homenaje en Bellas Artes, era porque existía. Él dice que fue una relación de 9 años y bueno, quedó más que claro, y yo creo que las hermanas y la familia terminaron aceptando pues que así era, y había que darle un lugar a la persona, a la última persona que lo hizo feliz, que él lo dice, me siento orgulloso de haber sido su última pareja y de haberlo hecho tan feliz. Así que bueno, pues ahí están las declaraciones. Yo me preguntaría, ¿por qué lo hace un año, pues a unos días, porque el 28 de agosto cumple el aniversario luctuoso del Divo de Juárez, ¿por qué lo haría ahorita en este momento? ¿Será que a lo mejor también quiere despuntar un poquito su carrera como cantante? ¿Quiere hacer ruido? ¿Quiere ser noticia? ¿O anda buscando galán? ¿Usted qué cree? Me gustaría que opinara al respecto, qué dice pues de este chico. Gracias a Paulina Mira Vega por estarse conectando con nosotros, José Luis Miguel, Guzmán, Julio López Sosa, saludos a Araceli desde Filadelfia. ¡Ándale! ¡Chócalas! Julio López, nos da muchísimo gusto que nos estés sintonizando desde Filadelfia. Mira, aquí abajito dice compartir, dale compartir, y luego te dice compartir con grupos, y compartes con tus grupos para que conozcan el mundo de los ricos y famosos de aquí de México y de Veracruz, por supuesto que también. Víctor Manuel Peralta, gracias Víctor, igualmente te deseamos un excelente día. Saúl Vázquez, buen día, saludos desde Córdoba. ¡Córdoba! ¡Ay, qué bonito, eh! Les dije que estuve en Los Portales, está padrísimo su lugar, su ciudad. Gracias por estarnos viendo, gracias a Francisco Gerardo Zurita por sintonizarte con nosotros esta mañana, gracias a Mari Pérez Tapia, Andrés García, a Luis Enrique Rodríguez, gracias Luis, ¿de dónde nos ves? Platícame, tengo más noticias, no te me muevas, porque Paulina Rubio se puso pompis, te voy a decir porque es su mamá la que nos dice esta mañana la verdad. Juan Carlos Solís, dice Ingrid Aguirre, saludos a todos con mucho cariño y en especial a la excelente astróloga Aurora Aguirre, que amo. Ay, aquí también la amamos. Muchísimas gracias, Ingrid Aguirre. Seguramente es tu parienta, ¿verdad, Aurorita? Es mi hija. Ay, es su hija. Preciosa, te mandamos un saludo, que tengas un excelente día y gracias por el apoyo que siempre le das a tu mami. Blanca Hernández, gracias, Blanca, chócala. Chócala, Blanca, así es. Saludos también a Josefina Silva, a Rosalía Muñoz, Adriana Sánchez López, saludos desde Monterrey. Ay, desde Monterrey ese cabrito, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? ¿Está lloviendo por allá? Porque en la mañana escuché que casi en toda la República Mexicana había tormentas y tormentas eléctricas. Platícanos de dónde nos ves, qué estás haciendo, estás en la oficina. Oye, ayúdanos a compartir, me encantaría, Mari Vázquez, que aquí abajito dice compartir, dale compartir, y bueno, para que nos vea toda la gente de allá de Monterrey. Oigan, y vámonos con más noticias del mundo del espectáculo, porque vaya que me sorprendió esta, ¿eh? Vaya que me sorprendió. Montserrat Oliver es una mujer que siempre ha dado de qué hablar. En primer empezó por su belleza física, es una mujer guapa, luego por sus relaciones pues, con algunas mujeres, en especial ahora con una checoslovaca con la que vive inmensamente feliz, pero vaya lío en el que se encuentra la conductora del Reto de Cuatro Elementos, de 52 años, a quien se le menciona dentro de una denuncia por $340 millones, unos más o menos como $40,600,000, por lo cual está siendo investigada por la Fiscalía de Bogotá, Colombia, en donde supuestamente ella fue la intermediaria para la adquisición de un predio ilegal. Una revista de circulación nacional platicó con alguien que lleva el caso y comentó al respecto. Dice, la conductora se metió en un negocio de bienes y raíces y resultó ser una red de corrupción. Se le hicieron varias preguntas a esta persona. Una de ellas fue, ¿cómo saben que se trata de ella? Se les preguntó, ¿no? O sea, ¿cómo es que es una que es ella? Vaya, que su nombre lo amerita. Dice, porque su nombre completo es Montserrat Lourdes Socorro Oliver Grimau. Aparece dentro de la carpeta de investigación. Además, varios de los que han declarado dijeron su nombre y durante la audiencia el fiscal también la nombró varias veces así, que no lo puede negar. O sea, imagínense en el problema que se encuentra en este momento esta chica tan guapa, de verdad, y talentosa, y esto seguirá siendo noticias. Faltan las declaraciones de ella, que no deben de tardar, ¿eh? Yo creo que mañana, pasado mañana, ya las tenemos aquí, porque, bueno, a lo mejor sí fue víctima de un fraude y, bueno, vaya lío en el que está metida. ¿Pero qué les parece? Ya van a salir de casa. No, espérense. No se vayan a la yoga ni al gimnasio. Ya después de que termine este programa, váyanse a donde quieran. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya está listísima Aurorita Aguirre para decirnos qué nos depara el destino. ¿De qué color hay que salir vestidas el día de hoy? Aurorita, vente. Buenos días. ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Feliz de acompañarte!
como siempre, gracias, en este programa del mundo de los espectáculos, el mundo de su horóscopo. Muchas gracias, quiero hacerlo público a mi esposo, el doctor Rafael, que siempre se da la tarea, invite, y gracias por estar en vivo, tanta gente ahorita, no se lo pueden perder, a las 9 de la mañana, a lo mejor con Norma en los espectáculos, y Aurora Aguirre, su gran amiga astróloga y tarotista, tal vez no la única, pero sí la mejor. Eso. Ah. Oye, Aurorita, y no te me vayas a ir, porque aparte de que nos falta, vamos a dividimos el bloque de horóscopos para que les volvamos a explicar para quienes están conectando, es primero este bloque y luego decimos la otra mitad. Y no quiero que se me vaya porque por ahí dijeron que Paulina Rubio se había puesto pompis nuevas. Y sí, yo recuerdo que era así como de aspirina sus pompis, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora está bastante voluptuosa. Su mamá esta mañana nos dice si es verdad o no. Y además, ¿empezarán las investigaciones para encontrar a Maya Luz Miguel? Se lo voy a decir más adelante. Mientras tanto, los dejo con Aurorita para que vean cómo hay que salir vestidos el día de hoy, de qué color vengo bien. Y qué actitud tener durante el día para triunfar en nuestros objetivos. Va que va. Adelante, Aurorita. Pues, amigos, bienvenidos a los horóscopos del día de hoy, ya miércoles. Recordemos que gobierna Mercurio, el planeta de la comunicación de inicio para todos los signos. Se facilitará comunicarnos con los demás para bien de ambas partes. Así es que es día de sociedades, de arreglos, de reconciliaciones, de hablar para conquistar el día con el triunfo, particularmente Aries. Sé muy positivo en tu pensamiento, sobre todo si eres varón. Hay algún asunto legal que resolver, que hoy debes presionar efectivamente con buen diálogo y buena comunicación para que ya haya alguna respuesta positiva. Y en general el signo, dama o caballero, un día positivo para que tú logres escribir esa carta, decir esa palabra de amor, algo que hay veces a Aries le cuesta mucho trabajo, declarar sus necesidades, declarar su amor, hoy se te facilitará, así es que aprovecha y expresa tus emociones, Aries. Tu color para hoy es el plata. Nuestros amigos de Tauro, recuerda que tú eres gobernado por el planeta Venus, el planeta del amor. Si quieres conquistar un empleo, una persona, una pareja, utiliza esos encantos, ese glamour que luego tienes para dirigirte a la gente, esa voz, seas dama o caballero. Hoy es el momento que te expreses y que te entiendan con facilidad para lograr avanzar en tus relaciones personales y sociales. Tu color para hoy, Tauro, es un rosa, recordándoles que aunque sean caballeros, pueden obtener un objeto pequeño del color y portarlo sobre su cuerpo para abrir la energía positiva durante el día. Géminis, se facilitan todas las cosas el día de hoy, a pesar de que el día a ti te amaneció mucha nostalgia. Recordemos que vas a ir recargando tu energía conforme vaya pasando el día. Pero no hay nada que temer, Géminis. Hay buena comunicación con las personas que te rodean. Tu planeta está completamente a favor tuyo y tendrás muy buena relación el día de hoy con todas las personas. Aprovecha también para expresar lo que quieres decir o lo que quieres proponer nuevo en tu trabajo, en tu empleo, en tu negocio, en tu destino. Tu color es el blanco. Amigos de Cáncer, hoy deben de ser muy prudentes exactamente al expresarse. Decir las palabras concisas y claras sin temor a equivocarte. A conciencia de que tienes la capacidad de lo que vas a expresar. Si en el trabajo no están bien las cosas, sin temor a los jerarcas importantes, comunícaselos, díselos. No te preocupe el rival compañero que no está haciendo bien su labor. Es día de expresar que las cosas no están acorde ni bien en tu empleo, en tu trabajo o en el negocio, ¿por qué no? Y si eres dueño de tu propia empresa y algo no te está pareciendo, hoy puedes solucionarlo con diplomacia y buen diálogo. Tu color es el beige. Nuestros amigos de Leo, hay que dar gracias a Dios porque estás obteniendo satisfacciones de tus esfuerzos de algunos meses atrás. Es muy importante delegar responsabilidades y hacer juntas o reuniones con tu equipo de trabajo o familiares para establecer nuevos convenios o nuevas reglas para bien de todos el grupo en general. Además de satisfacer tu necesidad de amor y de expresión, es un día en el cual lograrás establecer un contacto importante que en breve tiempo te dará conexiones, capital y protección. Tu color es un café para el día de hoy.
Para nuestros amigos de Virgo, evita las discusiones, evita los enojos, los pleitos y confrontaciones, particularmente durante este día. Recordemos que también a ti te rige Mercurio, pero Mercurio está ahorita pues no tan a favor de Virgo. Entonces, es bueno que dejes que todo caiga por su propio peso, que tengas la paciencia y resistencia en tranquilidad, en estar en paz, en dejar que todo fluya. Tú haz tus actividades al pie de la letra para que no haya queja de tus funciones. Decreta con exactitud lo que quieres el día de hoy, sin ofender, tampoco permitir que te ofendan, pero de preferencia hoy todos los de Virgo calladitos se verán mucho más bonitos. Un color muy acorde es el azul cielo. Y les recuerdo que también estamos para servirles. Si ustedes se comunican con nosotros, nos envían el mensaje con mucho gusto. ¿Tienes algún sueño o interpretar que te inquieta? ¿Quieres algo importante saber que el tarot te lo depare? Con gusto Aurora Aguirre está aquí para servirles. Aurorita, pero quiero consentir esta mañana a Ofelia Sosa Alvarado. Dice, buen día, ¿qué me depara el tarot? Soy del 25 de agosto del 72. Ah, pues rápidamente, si me pasan mi tarot para consentirla, ya está previamente preparado, créanme, te vamos a consentir porque este día, ¿dónde nos ve, gorda? ¿De dónde nos ve? No dice, fíjate. Ah, bueno, vamos Ofelia Sosa Alvarado, Ofelia, ahí Ofe, va, ¿eh? Te voy oye, a Ofe, vamos a sacar. Ofe. Ah, de mira, ya es nuestra fan diario desde Órale, Zacatecas, Ofelia. Por Ofe. Eso te voy a consentir. Ah, y ya ves que entonces la predicción que le dimos ayer fue certera, ahora se va a guiar. A eso es la astrología, para eso es el tarot, va para guiarnos. A ver, va, Ofe, ¿eh? Ojo. Ofe, no te disgustes con las personas que amas, y si ahorita así como que amaneciste que la pareja, el novio o el pretendiente te cae muy mal, recordemos que las mujeres nos manejamos mucho por la hormona. No me tomes decisiones radicales, deja que el día pase, deja que todo caiga, y sobre todo, estate tranquila por el dinero que va a llegar, yo sé lo que te digo, tú ten fe, y síguete guiando, comunícate, gracias por vernos diariamente y comparte, para que en todo Zacatecas nos vean a las 9 con Norma Reina. Muchísimas gracias, Aurorita. Gracias, Ofelia. Ya te consentí, ¿eh? Oigan, déjenme saludar esta mañana a Rosalía Muñoz, a Adriana Sánchez López, a Mario Barradas, a Gaby Nachón. Gaby, te mando un beso y todo mi cariño, Gaby Nachón García, mi compañera de kinder, de primaria, de secundaria, de bachillerato. Ay, de todo. Gracias. Un saludo hasta Jalapa, Rosalía Muñoz, Ofelia, Sabrina Zárate. Ya viene Sabrina para acá para hablarnos. Oye, tú te has puesto a dieta y traes broncas de que te dicen, ay, qué puros jugos, qué puros caldos, qué puros. Horrible. Hoy en la mañana nos va a decir de esto. También a Karina Romáis, gracias a Betty Reina por estarnos viendo. Gracias a Susi Pazbon. Gracias, Susi. Chócala, amiga. No te he visto, ¿eh? A Selene Mayra García, buen día. Hoy soy del 13 de enero. Más a ratito te respondo, ¿va? Va que va. Y vámonos también con Denise Uscanga. Denise, un saludo hasta la ciudad de Jalapa. Gracias por estarnos viendo. Ayúdenos a compartir. Aquí abajo dice compartir. Denle compartir para que vean qué pasa en el mundo de los ricos y famosos. Y es que por ahí se dice que Paulina Rubio ya se puso pompis. Ya le hacía falta. Esta mañana es su mami la que nos dice si es verdad o no es verdad. Mientras vámonos con más noticias, porque ustedes recuerdan que hace unos meses a Salvador Cervoni se le señaló de que había robado en una farmacia. Él dijo que no, sin embargo las cámaras tienen bien claro cuando el actor entra a una farmacia y se mete en la bolsa del pants que traía una crema del cuerpo de manos. Bueno, pues él siempre lo negó y dijo que no. Pues, ¿qué creen? Ahora están señalando de amante de lo ajeno a Mario Besares, conductor que ahora trabaja en una televisora de Monterrey, Nuevo León, y es que la gerente de una tienda de discos allá dice que se robó un cable para un cable de esos para cargar un teléfono celular. Él se negó, pero ¿saben qué hizo? Fue, lo pagó y dijo, no quiero broncas y pago el cable. Pero, ¿y qué dice Mario Cervoni al respecto? Chequen cómo defiende a su compañero. Vean. De siempre, ¿no? O sea, uno puede tener personajes, que es lo que me ha pasado a mí, villanos, que llevo muchos años. Entonces, cualquier cosa que suceda, te quieren echar cara, pero como te conocen como el villano, le da una credibilidad a la nota, ¿no? O le da una difamación, que puedes decir, ah, claro, es malo, pues claro, hizo esto, ¿no? Aunque existan realmente los videos donde se ve que efectivamente lo hace. Pues igual salió un video mío donde nunca se ve nada en realidad, nada más era que la gente juzgara, entonces en realidad nunca pasó nada, entonces no puedo difamar a alguien que no conozco ni la situación, pero yo le mando bendiciones y lo entiendo porque esa revista no está padre. ¿Es parte de ser famoso? Pues puede ser. Aparte de ser famoso, de ser antagónico más que famoso. Ay, sí, sí, sí. Ahora resulta que porque le ponen papeles de malo, lo ponen como malo. A ver, discúlpame, Salvador, pero está el video bien clarito y ustedes lo pueden buscar por internet, en donde está parado en la caja, voltea, ve una crema y se la mete en las manos. Yo digo, a ver, se la mete en el pantalón. Yo digo,
¿Una crema cuánto te puede costar de manos porque era un tubo pequeño? 20, 30, 40 pesos y quemarse de esta manera. Ojo, porque ahora las cámaras están a todo lo que dan por todos lados. Me da muchísimo gusto saludar Ciro Luna Correa, que nos está viendo desde Colombia. Ándale, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ciro. Aquí dice compartir, dale compartir para que nos vean allá en tu país y vean qué es lo que pasa en el mundo de los ricos y famosos, ¿por qué no? Oigan, también quiero saludar a Delia Sosa Alvarado. Delia, más al ratito te voy a consentir, te prometo que sí. Gallo Domínguez, gracias. Kiki López Carballo, gracias, Kikis, por estarnos viendo. Comparte nuestro programa. Alex Arango, gracias, Alex. ¿De dónde nos estás viendo? Porque familia Arango conozco por Poza Rica y por Tuxpan, pero bueno, ¿por dónde? Y por Monterrey. Así que nos encantaría que nos dijera de dónde nos ves. Oigan, pero no sé si ustedes vieron unas imágenes donde Paulina Rubio está cantando, está bailando y ciertamente se le ve un corte extraño en la parte de atrás. Yo recuerdo que siempre sufrí un poquito de que no tenía muchas pompis. Bueno, pues empezó a cuestionar de que la chica dorada ya se había puesto estos atributos que la pudieron hacerse verse mucho más atractiva. Pero ya saben, nos encontramos a la mamá y siempre hay que preguntarle. Esta mañana Susana Dos Amantes nos dice, ¿es verdad? ¿Acaso la chica dorada trae pompis nuevas? Esta mañana la misma madre de la cantante nos lo dice. De que Paulina es una chava, se la han visto crecer ustedes, y yo creo que no le gustan esas cosas. A ella le gusta mucho hacer ejercicio y dieta. Y siempre está lanzando ese mensaje, lo cual me parece muy bien, porque luego se nota. No, esta es naturalita. Yo creo que muchas veces hasta le hacen truquitos por ahí, porque si no, no hay chisme. Hay que tener carnita en el chisme. Más bien ella, su carnita la que tiene es carnita, no siliconita. Y hace mucho ejercicio, gracias a Dios, y está muy bien, está perfecta. Gracias, Ciro. Ya nos está contestando de nuevo Ciro Luna Correa desde Colombia, Shanti Medellín, Antonio Camarero, gracias por estarnos viendo. Oigan, y no se vayan porque tengo más noticias. La madre de Luis Miguel podría aparecer. Aguántenme, corta, se las voy a decir. También, por ahí Laura Flores en una relación estable, pero está tambaleando. ¿Por quién? Se va a sorprender cuando le diga quién podría ser el causante de esta ruptura. No se me vaya, aguante, porque puede ser tú, ¿eh? Oigan, bueno, pues vámonos con más información, porque fíjense que captan a Kim Kardashian. Escuchen esta noticia, captan a Kim Kardashian, vuelve a acaparar los titulares. Esta vez la también empresaria fue captada luciendo un diminuto bikini durante una sesión fotográfica con amigos en unas playas de Miami, Florida. Y bueno, y es que desde hace meses Kim se encuentra sometida a un régimen tanto de alimentación como de entrenamiento, que la ha llevado a estilizar su figura. Y bueno, sus hermanas han hecho evidente la transformación de su cuerpo. Ella, orgullosa, no ha parado de presumir sus curvas contrastantes con su diminuta cintura. Y bueno, estas imágenes logradas por un paparazzi, se ve caminando despreocupada en la playa al tiempo que es fotografiada. Bueno, pues parece que los problemas de peso de la esposa de Kanye West son cosas del pasado y hoy está lista para volver a exhibir su cuerpo como en sus mejores años. ¡Qué envidia!, ¿no? Bueno, ¿quiere usted estar así como Kim Kardashian? No se preocupe, yo le tengo la respuesta. ¿Y saben quién nos las va a dar? Sabrina Zárate. Bienvenida, Sabrina, pásale, por favor. Porque ya está casi, casi lista, le están colocando el micrófono. A la altura de sus necesidades clínicas. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnóstico rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. ¿Qué tal, amigos? Somos Tato Reyes y Armando de la O. Oigan, y les tenemos algo muy importante que decir. Tenemos una apuesta entre Tato y yo. Queremos irnos a cantar a los camiones.
Pero la apuesta es de la siguiente forma. Si usted quiere que Tato se vaya a cantar al camión, tiene que darle 50 menojas, 50 menojas. Pero si quiere que vaya Armando de la va a cantar, tiene que darle 50 me divierte. Ja, 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 ja. Pero si usted quiere que cantemos los dos juntos, tiene que darle 50 me encorazona. Así que ya lo sabe, esto lo vamos a lanzar en las redes sociales y usted es el que tiene que decidir quién de los dos se va a cantar el camión o los dos juntos. Ya lo sabe, ¿este reto en dónde es? En Compartidos. Bueno, pues ya estamos de regreso con Sabrina Zárate. Muy buenos días, Sabrina. Hola, ¿cómo estás? Ay, todas quisiéramos andar como Kim Kardashian. Ay, sí, cuerpazo. ¿Verdad? Pero fíjate que la semana pasada, el domingo creo que fue, ¿no? No, el sábado. Ajá. Posteé en Facebook yo una conferencia que va a haber de una chica que viene casi súper guau y se supone que es súper famosa, que ha estado en varios programas, y que se trata de una dieta de jugos. ¿Se llama trofóloga? No. No, ella es coach, ella es nutrióloga, es francesa, es una coach que tiene programa de alimentación que a mi punto de vista me parece bueno, pero siempre como cuidando los excesos, ¿no? Ella lo que te propone es hacer un detox de todo, así como un reset en tu cuerpo a través de los jugos. Ajá. Y perdón que te diga para que entres con el tema de lleno. En este que posteé esta fotografía, esta conferencia que va a haber, empezó a haber una polémica porque había muchas personas que estaban en contra de los jugos, porque decían que sí, que se gastaron creo que hasta 50, 60 mil pesos en una dieta que dije, guau, pero bueno. Y decían que se trataba a base de puros jugos y que al final tu cuerpo tiene memoria y termina reconociendo y tú tu gusto por la carne, el pan, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta para ti sería, ¿es sano eso de los jugos y esas dietas tan estrictas que terminan en algún momento chocando y te dicen, a ver, quiero mi hamburguesa? Claro. Quiero mi pedazo de filete. Claro. Bueno, cuando hablamos de dieta, hablamos de una forma de alimentación. Hay dietas vegetarianas, hay dietas mediterráneas, hay dietas específicas, por ejemplo, dietas blandas, dietas líquidas. O sea, dependiendo un poco lo que el cuerpo necesita. Lo importante de la dieta es que sea personalizado, ya que no todos los cuerpos reaccionan de manera diferente y no todos los cuerpos necesitan cosas diferentes. Entonces, esta chica lo que nos habla es de que dice, bueno, cada cuerpo es diferente, entonces tengo que analizar cada uno de los cuerpos a través de un programa, de unos estudios de sangre, lo cual me parece correcto, pero caro hasta cierto punto, ya que no todo el mundo puede tener acceso a ello, ya que es bastante elevado. Y yo lo que propongo es que asistan a un nutriólogo y que si quieren hacer como un detox en su vida, pues sí, entren al mundo de los jugos, que es la verdad maravilloso, ya que los jugos tienen que ser con extractor, no en licuadora, ya que toma todos los nutrientes y la verdad es que llega un punto en que lo asimilas muy bien en tu cuerpo. Las dietas detox tienen que ser de una duración muy, muy corta. Por ejemplo, ahí estamos viendo unas imágenes cuando después de mi embarazo. Ahí, por ejemplo, lo que yo quería lograr era pues desinflamarme, o sea, quitarme todas las toxinas, lograr que mi cuerpo otra vez estuviera en forma, que recuperara como que la memoria, lo que dice, ¿no? De cuando estaba yo más delgada. Y eso se logra solamente con dieta y ejercicio, no pastillas, no nada de otras cosas que a la larga nos puede afectar la tiroides, ¿no? Yo en lo personal sí estoy de acuerdo en los jugos, estoy súper de acuerdo en los jugos para los niños. Por ejemplo, yo les propondría un jugo de manzana, con piña, con sandía, con apio, o sea, meterle más jugos de frutas más que de verduras. Y para los adultos, pues sí jugos, como el jugo verde, que aquí te traje uno, Normita, para que lo pruebes. Pero aquí voy a hacer un poquito comercialito. Y bueno, la verdad es que estos jugos son muy buenos en las mañanas. Sí, son míos. Es un juguito verde que nosotros lo preparamos en las mañanas, que nos ayuda mucho para sentirnos más llenas, tener más energías y sobre todo pues ir mejor al baño, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí estoy a favor de los jugos, nada más que con un propósito, ¿no? No decir, voy a vivir toda la vida de jugos, porque hay gente que actualmente desayuna y cena malteadas, desayuna, come y cena jugos, y eso la verdad no es tan saludable. Lo más saludable es comer balanceadamente. Hay momentos en la vida que sí hay que hacer dietas en específico, cuando se quiere bajar un cierto peso en especial después del embarazo o porque tiene alguna enfermedad. Pero lo más importante es aprender a comer sano, comer balanceado, y sí, a favor de los jugos.
Ok, y hacer ejercicio, ¿no? Sobre todo hacer ejercicio. El 80% es alimentación, el 20% es ejercicio. Y bueno, sí, pero bueno, al final de cuentas la mejor opinión la tiene el público. Cuéntenos cómo les ha ido a ustedes en los jugos. ¿Les gustan los jugos? Pruébalo, Normita. A ver, ¿a ti qué te parece? Los juguitos. Yo este jugo verde te lo súper recomiendo en las mañanas a todos. Esta base ¿tiene de toronja? Tiene toronja, tiene piña, tiene nopal. Y tiene menta. Entonces eso te da así como que otro sabor, fresca, te da una, la nopal hace que te dé saciedad. Entonces te lo tomas en las mañanas, en ayunas, y te vas a trabajar y ya, no hay pretexto de que no me dio tiempo de desayunar y vas limpiando al baño. Ah, pues qué rico. Pues muchísimas gracias, Sabrina, por traernos la mejor recomendación. No, y qué bueno que nos aclaras esto de los jugos, porque de verdad que hablamos con decir la palabra dieta y luego te meten jugos y dices, no, gracias, me quedo gorda. No, para nada. Un juguito sí, una dieta balanceada también. Pero lo más importante, acudan a un nutriólogo, ya que cada cuerpo es diferente. No todas las dietas sirven para todas las personas. Y bueno, pues ya saben, a cuidar su salud y a tener un estilo de vida más saludable, que es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Sabrina, nos vemos el próximo miércoles. ¿Va que va? Nos encantaría que nos dijeran qué tema le gustaría que Sabrina tocara en cuanto a dietas, alimentación, para sus hijos, para usted, para una persona diabética, sí, para una persona de la tercera edad, con alguna enfermedad congénita o con alguna enfermedad de nacimiento. ¿Te parece el tema de la diabetes? Que está súper de moda. Lo tocamos la próxima semana. Mándenos sus preguntas. ¿Qué tipo de dieta debe de comer un diabético? ¿Es verdad que la diabetes se quita solamente con la alimentación? Se los digo la próxima semana. Sale y encuentran a Sabrina Zárate como Sabrina Zárate en Facebook. En Facebook, Sabrina Zárate Healthy Mom en Facebook. Ahí nos vemos. Ok, gracias, Sabrina. Oye, gracias a ti, y déjame, vamos a mandar unos saluditos a Andrés García. Dice saludos a María de Jesús Camarillo Méndez de Puebla. Oye, que en Puebla granizó ayer y antier, que estaba horrible la temperatura. Bueno, pues un saludo también a Susana Angélica Acevedo, a Zaira Ortiz. A Mine Cobos, Mine, hoy es miércoles, hoy es día de programa, así que no se pierdan, punto de la 1:00 p.m, el programa de Mine Cobos, que nos platica temas interesantes, sobre todo que nos interesan, valga la redundancia de la palabra, a las mujeres. Gracias también a Baris Robles, a Oscar Gómez, a Eli Martínez, dice, bendiciones, Normita, tan bella como siempre. Ah, y tú también, Eli, espero que te mejores pronto. Vámonos con más información, porque bueno, esta noticia ha dado la vuelta al mundo y es un hombre que constantemente quiere darnos de qué hablar. Y se trata nada más y nada menos de Maluma. Y es que el día de ayer, en los premios MTV Music Awards del 2018 que se celebraron en Nueva York, bueno, pues el colombiano se acercó a conocer a Madonna y le resultó bien, fíjese que le resultó bien porque efectivamente sí estuvo con Madonna, ahí está la fotografía, ahí está el video y ¿saben qué fue lo más fuerte? Es que al salir de ahí, justo cuando se da la vuelta, le da la mano a Lenny Kravitz y se viene hacia acá, agarra y le dice, hijo de pu, y eso no se hace. Bueno, pues por eso también ha dado la vuelta al mundo este video, porque independientemente de que conoció a la reina del pop, que era su sueño, bueno, pues le dice así a Lenny Kravitz, algo que se me hace muy fuerte, y a ver que se lo digan a él, a ver si le va a gustar, ¿no? Ay, es que a veces me enojo con este muchacho, pero bueno, ahí está. Vámonos con más información, porque ¿qué cree? Que Dora la Exploradora ya tiene papá, ¿sí? Así como lo está escuchando, estamos ya por conocer lo que será la historia de esta nueva versión de esta película de la Dora de la Exploradora y nada más y nada menos que se trata de un latino, un actor latino que será el que protagonice al papá de Dora la Exploradora. Se trata de Michael Peña, es el último fichaje confirmado de este reparto de esta película que interpretará al padre de la joven y aventurera protagonista, informó un medio especializado que se llama The Hollywood Reporter. Y bueno, la incorporación de Peña a este proyecto se desveló un día después de que conociera que la también hispana Eva Longoria será la madre de Dora. La actriz de origen peruano, Isabella Moner, dará vida a Dora en la película del estudio de Paramount, que también cuenta con el actor mexicano Eugenio Derbez en su elenco. Basada en una popular serie infantil de Nickelodeon, esta cinta de acción real será dirigida por James Bodin y la película seguirá la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el Monobots, y su primo Diego. Así que, bueno, pues un latino más en las filas
de esta producción. ¿Qué les parece? Oigan, y bueno, no sabíamos nada de ella artísticamente, tampoco musicalmente, porque como que no la he visto en acción, pero Laura Flores, ¿qué creen? Pues está en una relación estable, dice que por primera vez se siente así, estable, y está muy contenta. De hecho, los hijos de ambos tienen una excelente relación, y bueno, ella el día de ayer declaró que tiene ciertos problemas y ciertos conflictos con su esposo, y que hay un elemento que podría hacer que su relación se destrozara después de tanto amor y de tanta armonía. Entérese nada más de quién se trata. Escuche. Ahorita tengo una pareja que es muy estable, también tiene hijos chicos como yo, somos de la misma edad, entonces es como estamos en el mismo canal. Sí, en el mismo canal. El único que no soporto de él es su perro. Siempre es difícil. Perro muerde. Pues muerde el perro, ¿cómo no va a callar? Hasta el dueño lo muerde, te lo juro. Yo digo, ¿qué hace este animal en la casa? O sea, ya va ahí. ¿Fue complicada la convivencia en un inicio de sus hijos con tus hijos? Porque no, te digo que es el perro el problema. A base de parches y de medicamentos. O sea, progesterona, estradiol, eso es todo. Y a mí me va muy bien, gracias a Dios. No todo el mundo es candidato, aclaro, tiene que ver mucho con tu organismo, tu metabolismo, tu historial de cáncer en la familia y tu genética, ¿no? O sea, en pruebas en sangre, ahí se determina si eres o no candidato. Ahí está, imagínese un perro, ay, yo también, no me gustan los perros. Vámonos con esta información porque déjenme decirles que la plataforma de Netflix ya acaba de dar a conocer que está revelando el nuevo tráiler de lo que será la segunda temporada de la serie Ingobernable, protagonizada por Kay del Castillo. Así que estaremos muy pronto viendo esta serie que de verdad de la primera vez nos dejó un poco atrapadas. Quien Kay del Castillo personifica a una primera dama de México, sigue siendo perseguida prácticamente tras ser sospechosa del homicidio del presidente a quien busca reencontrarse con sus hijos. Para esta segunda entrega la producción tuvo que volver a recrear algunos lugares emblemáticos de México y Estados Unidos. Y bueno, así que veremos a esta mujer. Canta. Oigan, y voy a cerrar con esta información. Bueno, se los digo ahorita más adelante, ya cuando vayamos a terminar el programa, les digo qué pasa con la mamá de Luis Miguel. Mientras tanto, vámonos con el segundo bloque de espectáculos. Ahorita, arráncate. Nos arrancamos con nuestro segundo bloque de horóscopos, particularmente a nuestros amigos de Libra. Van a obtener el dinero que requieren y necesitan para asuntos importantes familiares, incluso aún escolares. Recuerda, solo tú eres una persona muy precavida, visualiza presupuestos antes de invertir tu capital el día de hoy. Tu color es el lila. Escorpión, tienes que estar con tranquilidad, tienes que descansar, renovar tu energía, elaborar tu agenda, hacer por escrito lo que tienes que hacer, porque este día te vas a sentir como con flojerita, como el querer estar en casa, un poco apático, porque ha habido mucha actividad en tu destino, pero escribe hoy particularmente aún lo que quieres lograr, porque así será. Y sí, pon atención en vigilar tus bienes materiales, como es celular y eso, porque hay la tendencia a la distracción y algún extravío que al estar ya enterada y enterado, te pones alerta y no sucederá. Tu color es un azul marino. Sagitario, el que escucha consejos llega viejo, ¿verdad? Ya has aprendido cómo escuchar más a las personas que te rodean. No pierdas las esperanzas en lograr tus objetivos día a día. Hoy habrá reuniones importantes, citas importantes donde vas a poder expresar tus sentimientos o tus cuestiones laborales y serán aceptadas por la sociedad que tú manejas. Tu color es el blanco. Para nuestros amigos de Capricornio, en Navidad eres uno de los signos con mayor tenacidad y perseverancia. Es el momento, desde este día, créanme capricornianos, mujer o dama, si tú tienes un inmueble que quieres vender, casa, terreno, traspaso de negocio, lo que se relacione con propiedades, desde hoy empieza publicidad, inicia comentarios, pon sus anuncios, porque si eres tenaz como es tu costumbre, a diciembre lograrás un gran resultado obteniendo grandes capitales. Tu color es un blanco o multicolor por hoy. Acuario, no estés inquieta o inquieto por los dineros que tu arduo
trabajo habrá recompensas, recibiendo lo necesario para una sobrevivencia con tranquilidad, un buen dormir y avanzar, ¿por qué no?, en algunos pagos y demoras de dinero. Para nuestros amigos de Piscis, hay nobleza en tu corazón, tratas de iniciar nuevos proyectos, sé que hay un personaje negativo a tu alrededor que quisieras deshacerte de él como por arte de magia, tómate tu tiempo, hazlo en una luna adecuada, no es el momento, las lunas adecuadas para retirar energías o personas negativas son las menguantes, te lo informaré, continúa tu camino, ahorra tu dinero, percibe tus ingresos y concéntrate en tus verdaderos objetivos. Tu color para hoy es un morado. Yo quiero mandar un grandioso saludo a la señora Rosita, que es de Virgo, gracias por vernos diariamente, gracias por manifestar que nos vemos muy bien, es la mamá de nuestro productor Armando de la Hora. Doña Rosita, muchas gracias por estar al pendiente y no se desespere, ya va a poder aprender a usar más el celular para mandarnos sus saludos diariamente. Así es, doña Rosita, un beso y siempre nuestro agradecimiento, que aquí está su hijo echándonos siempre la mano y haciendo su trabajo. Oye, vamos a mandar saludos a Eli, a Valis Robles, Oscar Gómez, Eli Martínez, dice bendiciones Normita, tan bella como siempre, gracias. Pati Anaya, Meño Flores, Pili Beltrán, hola, saludos guapas. Ay, nos dijeron. Y los somos aún. Para la foto. Julio Ortiz, Yunuama Costa, te mando un beso, amiga, gracias. Ángeles Lara, Alfredo Oliveros, Eli Martínez, María Pérez, Mariana Rodríguez Aguilar y Pati Ramón. Pati, te mando un beso. Espérense, no se muevan porque falta la nota de Luis Miguel. Mientras tanto, ahorita vamos a consentir. Gracias a Selene. Selene Mayrín, 13 de enero, vamos a sacarte. Por inercia, lo que se venga rápido del tarot. No tengas preocupaciones por las cuestiones de dinero, recibirás lo que esperas. Donde andas mal es en las cuestiones de amor. Toma en cuenta que tu signo es Capricornio y que definitivamente sí te das cuenta más de la reciprocidad material que de la reciprocidad de amor. Y no hay de ninguna. No tomes decisiones radicales, tómate tu tiempo. Gracias por participar y podemos irte dando seguimiento. Gracias a Delia Sosa Alvarado, 5 de octubre. Saludos, yo creo son hermanas. Delia y Ofelia de Zacatecas, pues muchas gracias por estar diario con nosotros. Pues mira, si tú te sentías sola y tu economía no funcionaba, la rueda de la fortuna te acompaña y de la noche a la mañana todo vas a tener bajo control. Gracias a las hermanas Sosa de Zacatecas que nos ven diariamente, compartan, nos invitan y no se lo pierdan. Gracias por participar y estoy para servirles. Muchísimas gracias, Aurorita. Mañana conéctense desde temprano con nosotros, empiecen a mandar sus fechas de nacimiento para Aurorita y las consentimos, ¿por qué no? Claro. Oigan, y antes de despedirme quiero dar esta información porque déjenme decirles que el día de hoy amanecemos con esta noticia. Puede iniciar un proceso legal, ahora sí que de forma seria, y vuelvo a decir la palabra legal, para que la madre de Luis Miguel, ¿se acuerdan aquella indigente que se llama Honorina Montes? Bueno, pues déjenme decirles que esta indigente ya las primas de ella, o las primas de Luis Miguel, que se llaman Ivana y Flavia Basteri, bueno, pues acaban de decir que ellas sí tienen ciertas sospechas de que pudiera ser la madre del cantante, por lo cual empezaron con un proceso legal. Me imagino que van a hacer algunas muestras de sangre o algunos, pues para poder determinar si es o no es la madre de Luis Miguel. Sí es importante comentarles que en algún momento se sustrajo a la señora y la tienen como que en una parte reservada, en donde no hay entrevistas con ella, no hay nada, porque ya se había dicho que no era la mamá de Luis Miguel. Sin embargo, luego de las sospechas de estas primas de Luis Miguel, les repito, sus primas Ivana y Flavia Basteri, van a iniciar este proceso legal para decir que primas de ella, perdón, son primas de Marcela Basteri, porque bueno, al final ellas han estado dando declaraciones a algunos canales de algunas televisoras. Yo recuerdo que vi una en donde dicen que sí creen que pudiera ser ella, y bueno, pues ya se salieron con la suya porque iniciar este proceso. ¿Se imaginan que esta mujer sea la madre de Luis Miguel? Qué fuerte, ¿no? Oigan, bueno, pues yo ya me despido, fueron 50 minutos de estar con ustedes con mucho cariño y preparando un programa ya para mañana, donde tendremos noticias de los ricos y famosos súper interesantes, no se lo pierda, y nos vamos a ir súper contentas con este miércoles que nos viene ya de algunas lluvias, pero también quiero que usted esté informado
informado qué es lo que pasa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en esta plataforma, que en esta misma plataforma donde Araceli Baizabal nos está pues presentando qué es lo que pasa en el estado de Veracruz, y por eso nos vamos a ir justo con ella esta mañana, que tiene un avance de qué es lo que se está pasando en nuestro estado. ¿Amanecieron calles inundadas, Araceli? ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Hay otra manifestación como la de ayer de los taxistas? ¡Qué horror! Bueno, pues ella tiene el avance y los espera en punto de las 2 de la tarde porque está cobijada con los mejores reporteros en todo el estado. Adelante, Araceli, muy buenos días. Y a usted, muchas gracias. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señorial Misantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacón.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me pierdas. Así es, ya estamos en la información. Me da muchísimo gusto estar a esta hora con ustedes. Bueno, para presentarles lo más importante que se ha venido generando hasta el momento en la información. Claro, por supuesto, a cada momento estamos nosotros dándole a conocer lo más relevante que estamos presentando para todos ustedes. Y bueno, ¿cómo les amaneció? Como decía Norma Reina, el día de hoy. Bueno, hoy miércoles, fíjese que amanecimos con nublados y una temperatura de 22 a 23 grados Celsius. La lluvia que ha caído en la zona conurbada, pues registró los acumulados durante la noche de unos 25 a 30 milímetros y con una actividad eléctrica tremenda, así como un viento localmente fuerte. Se registró incluso aquí en lo que se refiere al mar, oleaje por la onda tropical número 29, de acuerdo a los reportes del Centro de Previsión del Golfo de México. Bueno, pues hoy se espera en Veracruz que ya las lluvias disminuyan definitivamente. Va a haber una ligera llovizna nada más, donde sí se están registrando algunos problemas más fuertes, porque hay lluvia mucho más fuerte, es en la zona sur de nuestro estado de Veracruz. Bueno, y pasando a otra información, ¿qué le parece si vamos a ver el día de hoy quiénes están celebrando? Los bomberos, hoy 22 de agosto es Día de los Bomberos en nuestro país. Bueno, quienes además de prevenir, ustedes saben, controlar y apagar los incendios, apoyan en muchos de los casos a la ciudadanía en las inundaciones, en los accidentes vehiculares. Bueno, y por qué no decirlo también, muchas veces incluso hasta en el rescate de los animalitos, de los gatos que se suben a los árboles, de los perritos que se quedan en alguna alcantarilla, ahí están los bomberos para poder dar la atención requerida. El 22 de agosto de 1873 precisamente fue creado el primer cuerpo de bomberos de México en el puerto de Veracruz, mientras que para 1922 se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos del Distrito Federal y en 1951 por decreto presidencial se le otorgó el carácter ya de heroico cuerpo de bomberos. Bueno, les comento en otra información ya de carácter nacional que el día último domingo del mes de octubre, fíjese que se va a llevar a cabo en la zona, consulta pública, donde se va a definir ya el futuro que tendrá el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Según esto lo dio a conocer Javier Jiménez Espíritu, quien es el propuesto como el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ya saben ustedes, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los resultados se darán a conocer después de haber conocido la opinión de la ciudadanía del que será el primer ejercicio democrático de la próxima administración federal, encabezada por el ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y por otra parte, lo que causó revuelo durante la tarde-noche de ayer en las redes sociales fue precisamente la información de que por decisión de la Procuraduría General de la República tiene al borde de que salga de la cárcel el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien permanece, usted sabe, preso desde el mes de julio del 2017. En una nota del periódico Reforma, firmada por Abel Barajas, la noche de este martes se da a conocer que la dependencia retiró el delito de delincuencia organizada en contra del veracruzano y lo reclasificó por el de asociación delictuosa. Bueno, de acuerdo a esta información, sería entonces ya que Javier Duarte podría obtener la libertad provisional en el mediano plazo debido a que el nuevo ilícito pues no se considera como la prisión
preventiva oficiosa. ¿Cómo ven ustedes? Así están las cosas. Esperemos que nos den sus comentarios en nuestras redes para saber qué opinión tiene al respecto sobre esto que puede pasar con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Bueno, y fíjese usted que, por cierto, el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pues dijo que en lo que respecta al caso del exgobernador Javier N., su administración no podrá darle seguimiento y aseguró que una persona no se le puede acusar de los mismos delitos durante dos veces. Bueno, él sostuvo en la tarde de ayer una reunión con la estructura partidista de Morena, el PT y el PES. Esto fue en Tuxpan, Veracruz, en donde pues dijo que si el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Nirales no se aboca a atender la inseguridad que prevalece en el estado, se le hará un juicio político. Eso fue lo que dijo Cuitláhuac García. Comentó que no ha cambiado nada en lo que se refiere al estado de Veracruz en la seguridad. Hay inseguridad y, bueno, pues dice, siguen los asaltos, siguen las extorsiones y toda esta inseguridad que mantiene a la ciudadanía, pues ahora sí que parada de punta de los pelos. Y reaparece Miguel Ángel Yunes Márquez. Así es, el hijo del gobernador del estado. Él reaparece en una reunión en la Ciudad de México, precisamente con diputados federales y la senadora plurinominal Indira Rosales. El gran ausente. La presidenta de AMANC Veracruz, Isabel González Sicilia Muñoz, pidió a la población donar sangre a favor de los niños con cáncer. Comentó que a nivel estatal, Veracruz no tiene conciencia ni sentido de empatía para donar sangre a las personas que lo requieren, situación que podría salvar la vida de decenas que diariamente requieren transfusiones. En el caso de los niños con cáncer, comentó que AMANC del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Así las cosas, lo que está pasando en este ámbito. Bueno, y también algo que el día de ayer causó revuelo en redes sociales fue pues estas fotografías en donde pues se da a conocer el refugio para mujeres maltratadas con que contará el municipio de Veracruz. Y bueno, fue expuesta, les decía, en las redes sociales la tarde de ayer y causó la controversia sobre todo entre las féminas que han luchado por muchos años para contar con un lugar en donde las mujeres maltratadas pudieran tener tranquilidad luego de realizar alguna denuncia en contra de sus agresores o incluso el abandonar su hogar luego de que les propinaran una tremenda golpiza. Bueno, el lugar quedó expuesto con la publicación en donde la diputada local de Veracruz e incluso la directora del Instituto Municipal de la Mujer se tomaron las fotografías dando a conocer pues el sitio donde se encontrará este proyecto. La defensora de mujeres, por ejemplo, Belén Palmeros Exome, pues escribió en la publicación: no, diputada, los refugios no se pueden revelar la ubicación. Le recomiendo que lea, por favor, la ley de acceso, y le pone un hashtag: así no, Marijose. También Jesús en Montreal comentó el de las mujeres que no necesitan protección, pero sí una nota para figurar en las redes sociales. ¿O cómo lo ve usted? Bueno, eso fue lo que sucedió, aunque dicen la diputada y la representante de las mujeres aquí en Veracruz que no es así la cosa, que no es un refugio, que se trata de otra situación. Pero bueno, usted tiene el mejor comentario al respecto. Y nos vamos ahora a qué es lo que está solicitando la AMANC para apoyar a los niños enfermos de cáncer. Atiende a más de 70 que diariamente requieren de transfusiones sanguíneas, derivado de varios tipos de cáncer. Por ello, mencionó que AMANC creó una campaña de concientización para estimular a la ciudadanía a donar sangre. Señaló que la intención es que los ciudadanos durante el mes de su cumpleaños donen sangre como recordatorio de lo importante que es esta acción para cientos de veracruzanos. Además, mencionó que al donar sangre ayuda a revitalizar el organismo, pues al extraer 500 mililitros de este líquido, se da oportunidad al cuerpo de generar nuevos glóbulos rojos. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador. Hay que apoyar mucho a lo que es precisamente esto de
el donar sangre es muy importante, sobre todo para estos pequeños, porque los tienen en tratamiento. Son 25 niños que se tienen en tratamiento en Veracruz de esta terrible enfermedad, y es muy, muy importante que todos nosotros aportemos un poquito. Además, de esa manera se da cuenta si su salud está bien, porque quiero decirle que antes de donarse tienen que hacer análisis de sangre, y bueno, pues es una buena causa para saber cómo estamos y una buena causa para ayudar de esta manera a estos niños que requieren de esta sangre para poder seguir viviendo. Bueno, y ya casi estamos a punto de que venga el mes de testamento. Estamos hablando del mes de septiembre. Para apoyar a la población con menos recursos y pongan en orden la herencia de sus propiedades mediante un testamento, autoridades del Ayuntamiento y del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz firmaron un convenio para que los interesados obtengan este beneficio a bajo costo. El trámite se realizará a través de la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia ante los notarios públicos del municipio. El apoyo que se otorgará del 21 de agosto de 2018 al 1 de diciembre de 2021 comprende desde la asesoría jurídica hasta la elaboración e inscripción del testamento en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y se beneficiará a personas cuyas propiedades heredar no excedan un valor catastral de 600 mil pesos. La ciudadanía pagará 1.200 pesos por concepto de honorarios, y la administración municipal, a través de la dirección del DIF, deberá recibir, concentrar e integrar la información relacionada con quienes soliciten el servicio. El presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, dijo que un testamento da seguridad a los familiares de quien fallece y no deja lugar a dudas respecto a su voluntad. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, pues es la información que tenemos en estos momentos. Por supuesto que vamos a estar muy pendiente de todo lo que pueda surgir en el transcurso del día. Los espero a las 2 de la tarde para tener la información más reciente y usted esté de esta manera muy, pero muy bien informado. Los dejo contacto y con Armando, que en unos momentos estarán con ustedes para llevarle el entretenimiento a su máxima expresión. Gracias, no me falle, los veo a las 2.